Listo. Bueno, pues buenas tardes, sean todas, todos bienvenidos, bienvenidas. Me toca a mí ahora pues darles justamente la más cordial bienvenida al Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, y para mí en lo particular pues es un doble gusto estar esta tarde aquí, porque me toca desde mi función como director abrir este cuarto foro sobre democracias otras, una iniciativa que comenzó en términos formales, académicos, hace ya 5 años, y el foro como parte de un proyecto más amplio del Observatorio de las Democracias, iniciado hace 4. Entonces, este es el cuarto foro social sobre democracias otras, el cual es una, pues un espacio que ha buscado en sus tres ediciones pasadas reunir voces de académicos, participantes de organizaciones civiles, de organizaciones políticas y también voces de ciudadanos independientes, periodistas, etcétera, para debatir, reflexionar en torno a la democracia, en torno a lo político. Entonces, para mí, digo, es un doble gusto que estemos de nueva cuenta reunidos aquí, además en un momento clave, una coyuntura especial en nuestro país y Chiapas en particular, en donde justamente el tema de lo democrático, la democracia y lo político está siendo debatido. Entonces, en esta tarde tendremos ocasión de escuchar justamente reflexiones, análisis en torno a la democracia en nuestra entidad y también de nuestro país, y en lo que vendrán en los siguientes 2 días, los días jueves y viernes próximo, pues de adelantar también reflexiones en torno a estos mismos temas. Yo quisiera más bien ahora en mi condición de integrante del Observatorio de las Democracias, pues también agradecerle a mis colegas integrantes del Observatorio de las Democracias el esfuerzo para reunir las voces, posibilitar de nueva cuenta este espacio, este encuentro, y como ha sido ya en ocasiones también pasadas, pues dar la voz a los mismos integrantes del Observatorio de las Democracias, que cabe también apuntar que en su desarrollo mismo se ha ido potenciando e integrando cada vez más también a colegas jóvenes investigadores. Entonces, en esta tarde, como parte del Observatorio de las Democracias, nos acompaña la doctora María Carmen García, en un punto extremo de esta mesa, el maestro Pablo Uc, el doctor Carlos de Jesús Gómez Abarca, el doctor Manuel Martínez, la doctora Flor María Pérez y colegas que están también por allá apoyándonos en demás actividades, como parte también del equipo del observatorio. Entonces, yo dejaría en este punto mi intervención y pasar el micrófono a mis colegas del observatorio, si quieren darnos unas palabras. Mari Carmen, Pablo, Jesús, Manuel, Flor. Hola, muy buenas tardes. El gusto de encontrarnos en este cuarto foro social sobre democracias otras significa en particular un gusto en lo que implica la reunión de un análisis colectivo que como observatorio nos brinda la posibilidad justamente de escucharnos, de plantearnos, sobre todo en este escenario preelectoral, interrogantes, pero al ser un foro social justamente y convocarnos desde y hacia las organizaciones sociales, distintos espacios de la academia, la investigación, el periodismo, ¿no?, los medios libres, francamente es un espacio de enriquecimiento y les agradecemos a quienes año con año nos permiten seguir en esa construcción de un tejido de conocimiento. Me gustaría en todo caso mencionar algunas de las coordenadas de lo que constituye el llamado de este cuarto foro social, que en el marco de la agenda general del observatorio implica en particular el leer, ¿no?, algo que es decir, que precisa la lectura y el análisis de lo que ocurre en el marco de las instituciones del Estado y toda, digamos, esa lectura crítica de la insuficiencia de la democracia liberal, pero también la potencia de esas democracias otras que significan democracias comunitarias, democracias directas, democracias participativas, en fin, quizá algo que podríamos pensar como fuente de las ciudadanías alternativas y que son quizá lo instituyente de lo político y de lo social en este contexto tan diverso y complejo, no solo de Chiapas, sino de todas las subregiones y el país mismo, que significa como realidad la idea de México, ¿no? En este caso decidimos el subtitular el cuarto foro social como con una idea también muy particular, que es el de la contrageografía electoral. ¿Y esto qué significa? Bueno, que además de un acompañamiento de un balance preelectoral, que será tarea de la primera mesa del día de mañana, por la mañana, en que ofreceremos un balance preelectoral con algunas de las variables e interrogantes que creemos clave para detonar este diálogo con quienes acompañan este foro, pues está seguido por el contraespacio y el contrapoder, es decir, lo que está más allá del marco institucional que visibilizamos en los medios dominantes y en lo que la política dominante del Estado también intenta totalizar la política. Y en ese sentido el contraespacio y la contrageografía electoral implica el escuchar esas otras experiencias de resistencia contra el despojo territorial por exploración minera, la actual coyuntura de despojo ante la privatización del agua, ¿no?, que es un marco que está produciendo tanta reacción social, ¿no?, a lo largo de los últimos años, pero con particular énfasis en las últimas semanas. La experiencia de organizaciones pues de investigación no académicas, pero que hacen investigación de periodismo de fondo, comprometida de distintas formas de nuclear la investigación en otros espacios, pues también ha sido un llamado importante y muy valioso para nosotros para escuchar y comprender justamente cuál es el otro espacio desde donde se resiste y también se producen dinámicas de democratización en torno a la disposición de las sociedades sobre el territorio y su relación con la tierra y su defensa, ¿no? Para el segundo día, bueno, en este caso el tercero, para el viernes 29, proyectamos una mesa en donde en concreto nos dedicaremos a escuchar justamente voces que testimonian esas democracias otras, desde la llegada de voceros de algunos consejos de gobiernos comunitarios, en donde nos daremos a la tarea también de escuchar qué implica esa experiencia de los gobiernos comunitarios, qué significa pensar desde la experiencia empírica la autodeterminación política, y desde esas posibilidades más que de modelos determinantes, experiencias referenciales que van contagiando y ampliando una geografía de posibilidades para repensar lo político. Y el viernes por la tarde tendremos una mesa también muy especial, porque es un diálogo de clausura entre el Foro Social de Democracias Otras y el trabajo del seminario sobre la lucha de las mujeres en la defensa de la tierra y el territorio, un seminario convocado por el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas y el Movimiento en Defensa de la Tierra y el Territorio y por la Participación de las Mujeres, que estará sesionando justamente en el CIDESI los próximos 2 días, y que ante la coincidencia de, primero, agendas comunes y segundo, un acompañamiento que desde hace años en el que nos hemos encontrado, pues decidimos que el viernes por la tarde a las 4 vamos a compartir también conclusiones entre este foro y aquel espacio que sesiona en el CIDESI, y esto se va a llevar a cabo la tarde del viernes. En paralelo hay actividades como una exposición fotográfica que se inaugura hoy al cierre de este primer panel, y también una muy valiosa exposición de infografías y cartografías que se ha preparado por parte del observatorio y en particular por mi colega Carlos de Jesús. Y bueno, todo esto para decir que pues esperamos que sea un espacio rico de encuentro, y reiterar el agradecimiento a mis colegas y a ustedes por estar aquí esta tarde, y que se sientan invitados en cualquiera de las actividades de estos días de reunión a los que convoca este cuarto foro social. Pablo, no sé si alguien más de nuestros colegas del observatorio, no quieren así. Y si no, pues de nueva cuenta reiterar las gracias y decirles que como parte de las actividades marcadas para el día de hoy, tenemos a continuación la realización de un panel magistral con originalmente consideradas 4 participaciones. Debo decir aquí que 2 de ellas ya no será posible, una por cuestiones de agenda particular, me refiero a la magistrada Angélica Karina Ballinas, que de último momento no podrá asistir por una sesión urgente que ha tenido en este momento en el Tribunal Electoral, y del compañero que nos visita del Consejo Mayor de Gobierno de Cherán, que por una cuestión en el viaje tuvo un retraso y ya no alcanzó a llegar para este momento. Pero nos acompañan para esta mesa, para este panel, Ángeles Mariscal, periodista independiente, también quien, digamos, dirige, encabeza el periódico Chiapas Paralelo, que nos hará una exposición, y también Rocío Moreno, que nos visita de la comunidad de Mezcala, en Jalisco. Entonces, escucharemos a Ángeles y escucharemos a Rocío, y al cabo de las intervenciones de ambas, pues recibirán, digamos, comentarios sobre sus exposiciones de parte de nuestra colega María del Carmen García, perteneciente al Observatorio de las Democracias. Entonces, sin más, pues yo pasaría la palabra a Rocío y a Ángeles. No sé quién de las dos decide participar. Bueno, pues a Rocío, pues de nuevo muchas gracias y bienvenida, Rocío. Bueno, buenas tardes. Primeramente quisiera agradecerles pues a todos por haber hecho esta invitación, que sobre todo a este lugar que es tan significativo para muchos de nosotros, a Pablo por estas invitaciones que se hicieron directamente. Y yo quisiera empezar diciendo que la comunidad a la que yo pertenezco está ubicada en el estado de Jalisco, al borde de un lago, el lago de Chapala. El pueblo es Coca y es una comunidad que pues a lo largo pues de la historia ha estado resistiendo, y en los últimos años ha formado parte del Congreso Nacional Indígena, y por lo tanto pues ante todas las problemáticas que han ocurrido en el país y a nivel nacional, pues hemos tenido también que estar ahí presentes, y el CNI fue prácticamente ese espacio. Yo soy comunera, soy también la encargada de los talleres de historia comunitaria de mi comunidad, que es mi trabajo pues que yo hago concretamente ahí con jóvenes y con niños. Y ya desde hace varios años pues lo que hemos hecho nosotros en la comunidad es escribir nuestra propia historia. Hay muchísimos libros de historia, de historiadores, perdón, de antropólogos, que narran la historia de nuestra comunidad, pero nosotros no nos veíamos reflejados en esos libros. Entonces, este proyecto nació ya hace como unos 15 años y fue a partir de talleres, de espacios de diálogo entre los miembros de la comunidad, jóvenes, ancianos, los mayores, y ahí fue como fuimos construyendo. Entonces ese es pues mi trabajo que hago yo dentro de la comunidad, además pues de ser comunera. Yo quería compartirles un poquito el balance sobre todo este proceso de recabación de firmas que se hizo ahora para la compañera María de Jesús Patricio. Pero yo me quería ir un poquito más atrás, de dónde comenzó como esta iniciativa, y fue justamente con el aniversario de los 20 años del Congreso Nacional Indígena, que ya en el 2016 se cumplían 20 años de su fundación de este espacio, que para muchos de los pueblos de México, como es el caso de la comunidad a la que yo pertenezco, pues significó prácticamente el retomar otra vez el origen. Había mucha, sobre todo en Jalisco, a lo mejor los que conocen ese estado, pues es un estado racista. Bueno, México es un país racista, pero Jalisco es aún más, ahí solamente porque no pueden negar al pueblo Wixárika, pero más allá del pueblo Wixárika no existen los indígenas en Jalisco, según pues el estado, ¿verdad? Entonces nuestra comunidad es una comunidad que está prácticamente rodeada de centros urbanos, de las grandes ciudades. Estamos a 1 hora y media cuando mucho de la ciudad de Guadalajara, a 20 minutos de Chapala, de Ajijic, que es prácticamente un pueblo de norteamericanos. Creo que es el más grande de asentamiento de norteamericanos fuera de Estados Unidos, más grande, está ahí a 20 minutos de nosotros. Entonces esto le da como condiciones distintas a nuestra comunidad, y la presión por la tierra pues es cada vez más fuerte por obviamente por los fraccionamientos. Entonces lo que significa para nosotros ingresar a este espacio de reflexión de los pueblos que es el Congreso Nacional Indígena, pues fue vital pues para nosotros, porque nuestra lucha estaba como aislada, y ahorita en ese tiempo y ahorita el aislamiento pues es prácticamente la derrota para muchos de los pueblos de nosotros. Entonces este balance que se hacía en el 2016, desafortunadamente veíamos que el escenario era peor que hace 20 años, o sea que 1996, que las condiciones de vida no solamente en nuestras comunidades, sino en la misma ciudad, en muchos otros sectores más allá pues de los pueblos originarios, estaba pues prácticamente mal en este país, y que esa era pues una realidad nacional desafortunadamente, y que estábamos en un momento de guerra, y que si nosotros sentíamos que había esa guerra pues hacia nuestros pueblos, hacia los territorios, pues se tenía que hacer algo. Entonces se pensó en priorizar o dar lugar a dos objetivos. El primero era hacer visible los pueblos en todo este proceso electoral, porque prácticamente ya ninguno de los candidatos o de la clase política, más bien dicho en general, hablaba de los pueblos originarios. Hablaban de todo pues, pero menos de los pueblos originarios en un país donde existen pueblos originarios. Entonces era posicionar y dar visibilidad a nuestros pueblos y los territorios. Y el otro, llamar a la organización con muchas otras comunidades que no formaban parte del Congreso Nacional Indígena, pero que sí tienen una lucha muy clara y precisa por la defensa de sus territorios, y también otros sectores en ciudades o colectivos, sindicatos, que estaban ya prácticamente enfrentando pues esta guerra. Entonces decíamos pues que esos tendrían que ser esos como los objetivos de esta iniciativa, y entonces se nombró un consejo indígena de gobierno de todo el país, de todas estas comunidades, para intentar hacer un recorrido en el país, y sobre todo en comunidades donde no se había visitado, donde no había habido como un diálogo pues entre nosotros. Y al final esto se conformó alrededor de 180 concejales, hombres y mujeres, y estos pues fueron nombrados en sus asambleas Y este consejo lo que buscó, nombró a una vocera, a una mujer indígena que decíamos que era como muy importante que fuera una mujer. Ella es también del estado de Jalisco, es de una comunidad muy cercana al pueblo donde yo pertenezco, y el recorrido prácticamente comenzó, nosotros decimos, en la voz de una mujer, a hablar, a recorrer este país pues racista y machista, y empezó a hablarse con el México de abajo sobre temas que según nosotros creemos son fundamentales en estos momentos, que es hablar sobre la democracia, sobre el capitalismo, sobre la guerra, sobre la cultura política basada en el pensamiento paternalista estatal, y sobre todo invitar a los diferentes lugares a donde íbamos o organizaciones, colectivos, a la organización. Los logros, si podemos hablar con esa palabra, no sé si es la adecuada, de esta primera etapa, de este recorrido, en primer lugar pues es de que se llegó a más espacios, a más comunidades. El CNI, el Congreso Nacional Indígena, es más grande, es más diverso, eso ya es, eso no se puede ya negar, nosotros decimos es más mujer, hay más representación de muchísimas compañeras que antes no estaba tan presente, y que ahora a partir de que en las asambleas de cada uno de los pueblos se discutió y se nombró a una mujer, le ha dado pues otro matiz al Congreso Nacional Indígena. Lo otro es de que al recoger estas firmas se convirtió prácticamente en un ejercicio para encontrarnos con muchos otros sectores. Muchos de las gentes que estuvieron haciendo este trabajo prácticamente eran jóvenes, eran estudiantes, y era muy importante ver cómo ingresaban ellos como individuos, como personas, y terminaron siendo un colectivo, terminaron organizándose pues en sus núcleos, en sus espacios, y eso además sentirse parte de una iniciativa nacional de abajo fue prácticamente importante, pues no solamente para los individuos sino también para las comunidades. Por ejemplo, en la comunidad a la que yo pertenezco es una comunidad prácticamente, el pueblo más bien dicho, se conformaba en kilómetros, alrededor de 26, 27 kilómetros. Ahora solamente estamos dos comunidades de ese pueblo, o sea, ya todo lo demás ha sido desplazado, entonces, y comunidades muy pequeñas, donde yo pertenezco somos alrededor de 7,000 personas, y la comunidad vecina son 4,000 personas, que es San Pedro y Chicán, y después de estas dos comunidades ya no hay más comunidades que se sientan parte del pueblo Coca. Entonces, cuando se hizo esta iniciativa, que las firmas en realidad fue un pretexto para ir a hablar con compañeros de las asambleas o de los pueblos cercanos a nosotros, pues nos dimos cuenta pues que existían núcleos agrarios, incluso en Ajijic, en este lugar que les comento que es un pueblo prácticamente de extranjeros, hay un núcleo agrario importante de comuneros que tienen una lucha abierta por la defensa de la tierra, y nosotros lo ignorábamos y estaba a 20 minutos pues de nosotros, y fue en este ejercicio de diálogo, de encuentro, por eso pues las firmas eran el pretexto. Y ahora de 2016 a la fecha ya hemos realizado dos encuentros regionales de los pueblos de la ribera de Chapala, y eso pues no existía antes. Entonces esta iniciativa sirvió para los pueblos o los individuos que trabajaron y que salieron y hablaron pues de esto, ¿verdad? De democracia, del capitalismo, de cómo nos está yendo a cada uno de nosotros en este escenario. Y lo otro que también nos parece muy importante de este proceso es de que se realizaron cientos de encuentros en el país, en distintos espacios, perdón, en la ciudad, en el campo, en las plazas públicas, en las asambleas comunitarias, en las fábricas, en conciertos, en universidades, en muchísimos lugares se dieron el espacio y el tiempo de hablar sobre estos temas en un momento electoral que tendría que estar dirigida la atención pues en otros análisis seguramente. Esta iniciativa tuvo críticas también, una fue de arriba, que prácticamente era burla, de desprecio, porque en este país una mujer, una indígena, pues no tiene nada que ver con el gobierno, ¿verdad? Como una mujer y una indígena va a gobernar este país. Entonces, para la clase política, para los de arriba, fue la manera de demostrar su desprecio hacia vernos pues como sujetos políticos. Y lo otro que seguramente pues yo me siento un poco extraña de venirles a hablar aquí en Chiapas, en San Cristóbal, sobre temas que seguramente son cercanos pues a ustedes, pero también la crítica fue de que ¿por qué se accedía a un espacio del poder, a un espacio electoral, cuando por mucho tiempo se tuvo un alejamiento? Pero creo que la palabra fue sincera desde un inicio al decir que lo que se buscaba era tomar, utilizar esa coyuntura para lo que yo les decía, pues hacer más visible el posicionamiento de los pueblos originarios, y sobre todo para empezar una organización con muchos otros más sectores, y creo que eso se logró, o sea, la organización, articulación, hemos hablado, yo les estoy hablando desde la experiencia como de mi comunidad, ya se han hecho encuentros con obreros cercanos, con grandes luchas como los Euzkadi, Euzkadi, que ellos han tomado las fábricas, entonces ahora van a la comunidad, están hablando con muchísimos jóvenes de nuestro pueblo que tienen que ir a trabajar diario a las maquilas de muerte, decimos nosotros, que están justo pues en el Salto, como un poblado, como un corredor industrial, como a unos 40 minutos más o menos de nuestra comunidad, y entonces ahora hemos visto que sí somos cercanos, pues entonces esos encuentros con personas, con sujetos que parecieran muy alejados a nosotros, pues ahora ha quedado pues ahí un enlace, una articulación entre nosotros. También hay un CNI más fuerte, más representado por distintos pueblos, y eso creo yo que es como muy importante, pues que además se está haciendo como un esfuerzo por entender que el problema que estamos viviendo en el país no se va a solucionar ahora solamente con la alianza entre los pueblos originarios, sino que tenemos que ir con otros sectores más de los tantos Méxicos que habitamos este país. Lo que sigue y que era un poco el demostrar que no era una cuestión electoral esta iniciativa, creo que ahora se va a entender un poquito mejor, sobre todo pues después del domingo, del proceso, de las elecciones. Lo que sigue, nosotros decimos, es organización. Somos un país desorganizado, fragmentado, desarticulado, este diálogo, perdón, antes, o sea, nosotros sabemos que eso está en todos los sectores de nuestra sociedad, de nuestras comunidades, pero por eso pues la apuesta a la organización, a centrarnos pues en esto, y ese diálogo permitió un poco desmontar esas barreras que nos han creado los partidos políticos, de pensar de que no hay más posibilidades que la vía partidista. Creo que poco a poco se van haciendo más ejercicios desde abajo para poder ir modificando como esas ideas que tenemos ahí ancladas. Según nosotros tenemos que empezar a desmontar, a descolonizar nuestro pensamiento sobre la cultura política que tenemos. Hay muchas cosas que reflexionar, que cuestionar. Tenemos que articular nuestras luchas. De nada servirá si triunfa nuestro pueblo, pero pierde el país o el mundo. En este sentido tenemos que señalar que el camino es largo, porque ahora los problemas han rebasado las fronteras nacionales. Por eso se dice que es una iniciativa para el mundo, que busca destruir al capitalismo patriarcal. El camino, según nosotros, pues es muy largo, pero eso es, por eso es una iniciativa que rebasa este proceso electoral. Los frutos de esta iniciativa, entonces, están depositados en la organización que se genera en el México de abajo, no en el triunfo de un candidato a ocupar la presidencia del país. Creemos que poco a poco se va a entender un poco más esta iniciativa, que espero haber logrado explicar, que prácticamente está empezando. Viene ya ahora sí con las personas que nos quedamos de este diálogo, de esta articulación, pues entonces se tendrá pues que confrontar los próximos años que desafortunadamente o independientemente de quien gane estas elecciones, pues tendremos que confrontar todas estas privatizaciones que se están haciendo, todos los despojos que ya hay en las comunidades y que se van a agudizar. Y por eso, pues, era necesario hacerlo en este momento, era necesario hablar antes de iniciar este proceso, perdón, electoral, pero sí creemos que ya se ha avanzado, y las regiones, los individuos se convirtieron, muchos de ellos, pues en colectivos, y creo yo pues que esto va a ser largo y va a ser muy lento. Quisiéramos soluciones prontas por los problemas tan graves que estamos cargando como país, pero hoy más que nunca nos damos cuenta pues de que tiene que ser así, lento y entendido pues desde las bases, con todos los distintos que somos, y pues bueno, yo solamente quiero agradecerles el que nos permitan estar en estos espacios, porque justo desde aquí es donde tendremos que seguir pues este caminar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por compartir de alguna manera lo que un grupo de colegas y yo hemos ido recogiendo acerca de cómo se han dado el proceso electoral aquí en Chiapas, recogiendo desde luego todo lo que ha acontecido en años anteriores. Lo traté de agrupar en tres partes, ¿no? De acuerdo a lo que yo he visto, que cómo se ha ido componiendo, cómo se ha ido conformando esta correlación de fuerzas. La primera es la polarización política, ¿no? La diferencia que hubo entre otras elecciones, otros procesos electorales y el actual. Este mapa es como está ahorita conformada la correlación de fuerzas de acuerdo a las elecciones inmediatas anteriores, que fueron las de 2015. Si vemos prácticamente en la parte de abajo donde dice Congreso a modo, se puede ver el equilibrio de fuerzas que habría entre esta alianza PRI-Verde. Aunque claro, el PRI sigue siendo el partido más fuerte en el país y también en el Estado, a pesar de que el Partido Verde Ecologista de México, pues ha ido escalando en esta correlación de fuerzas. Y en el mapa de arriba es como se fueron conformando los ayuntamientos, pero muchos de ellos fueron con alianzas. Y también, pues ustedes saben, han visto que muchos candidatos o muchos... que fueron candidatos y que después fueron alcaldes o alcaldesas, finalmente venían de esta estructura del PRI y lo único que hicieron fue brincar a otro partido un poco para garantizar estos acuerdos cupulares entre los dos partidos. Esto se vio en las elecciones de 2015, pero en las elecciones de 2018 se dio todo un proceso que fue incluso difícil de entender. O sea, nosotros amanecíamos un día con una alianza y a las 12 del día esa alianza ya se había roto en nuestras narices y con la mayor impunidad. Los dirigentes de los partidos podían estar declarando algo a las 8 de la mañana y a las 12 decir que eso ya no era, ¿no? Eso creó muchas confusiones, pero bueno, ahorita, pues, pocos días antes de las elecciones, como que se ha ido aclarando el panorama para ver realmente qué querían y cómo lo querían. Aunque también se fueron ellos como que reconstruyendo en todo este proceso, aunque a final de cuentas lo que tenemos ahorita es una polarización política, el rompimiento de estas dos fuerzas del PRI y del Verde, que eran las dos fuerzas principales en el Estado, se dio un rompimiento que finalmente podría decirse que se gestó desde abajo, desde la perspectiva de la ambición de estos grupos que se conformaron o que se aliaron a través del Partido Verde Ecologista de México, de querer conservar el poder en Chiapas y no compartirlo en este relevo que ya le tocaba al PRI. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el gobernador Manuel Velasco llegó a la gubernatura a través de esta coyuntura y entonces por un acuerdo que se gestaba desde antes, le correspondía al candidato del PRI encabezar esta alianza. Este grupito político estatal finalmente no quiere entregar el poder, se siente fuerte y empieza a pelearlo, ¿no? Empieza a pelearlo, empieza a mover sus piezas, primero con el rechazo de la dirigencia del Partido Verde, pero a final de cuentas, y desde hace menos de un mes, el Partido Verde empieza a nivel nacional, empieza a ver que ya había un posible ganador en la presidencia de México, que no era el PRI, y pues tenía que mover sus piezas para seguir estando del lado de los fuertes. ¿Qué hace? Acepta el rompimiento de la alianza aquí en el Estado y prácticamente, aunque no tenemos un documento que lo compruebe, porque es obvio que esos acuerdos no se hacen firmados, sino de facto, pues finalmente deciden entregarle Chiapas a Andrés Manuel, es lo que se espera, lo que se observa, y esto es desfavoreciendo al candidato del PRI y rompiendo y quitándole toda esa estructura. Y de esta manera se conforma esta otra alianza, que es la de Morena con el Verde. Más adelantito, a través de manera gráfica, lo vamos a poder ver. También se da el otro proceso, que es el rechazo de los partidos políticos al proceso electoral, también más adelante lo explico, y un tema sumamente grave desde mi perspectiva, que es la incidencia de la delincuencia organizada cada vez más clara y más fuerte aquí en el Estado. La polarización política se puede ver así, de forma muy gráfica, nada más haciendo un recuento histórico de las imágenes que ellos mismos suben, o que ellos mismos han subido, que los actores políticos, a lo largo de los últimos años. En la parte de arriba, esta es una fiesta que hubo a principios de 2015 en un rancho en Comitán, si no mal recuerdo, por eso están vestidos así como charritos. Es, digamos, la imagen de los amigos, ¿no? ¿Quiénes son los amigos? Pues es el gobernador, es Eduardo Ramírez, es Fernando Castellanos Calimayor, y el que es dirigente del Partido Verde, ¿no? Que va a ser presuntamente, pues, también diputado. Este personaje, Eduardo Ramírez, finalmente fue uno de los brazos fuertes del gobernador a lo largo de este periodo, a través del Partido Verde, y ustedes recordarán cómo se dio esa ruptura aparentemente por un acto de indignación, porque querían haber una imposición de candidato, pues forma todo un presunto proceso de rebelión que desemboca con un acuerdo, ¿no? Que desemboca con un acuerdo con No sé si con Andrés Manuel directamente, pero ciertamente con el enviado de Andrés Manuel, que es Julio Scherer hijo, y donde finalmente acepta darle las dos senadurías de Morena y del PT, una a Eduardo Ramírez, las candidaturas a las senadurías, ¿no? Aquí ya aparece como candidato, ya con Andrés Manuel, y otra a esta chica, Cecil de León, ¿no? Primero también, pues era, ella ocupó o ha ocupado diversos puestos en el gabinete del gobernador, desde la Secretaría de Desarrollo Social, la del Empoderamiento de la Mujer, fue diputada federal, fue diputada local, y ahorita pues es la candidata al Senado por Morena. Estoy segura que van a volver a ver a esta chica, porque forma parte de una familia que tiene una trayectoria muy oscura, ¿no? Aquí en el Estado, empezó, si yo no mal recuerdo, qué sé yo, hace como 10 años con su papá, y después en el gobierno de Manuel Velasco, llegó y ella y sus hermanos, son 8 hermanos, se posicionaron en distintos puestos y a través de distintos partidos políticos. Ahorita 3 de sus hermanos son candidatos también, ¿no? Y pues ella es la candidata al Senado. Y bueno, el otro personaje, pues ya lo conocen, es Rutilio Escandón, también un personaje de controvertida trayectoria como PRD. Yo lo recuerdo cuando llegó al PRD a romper a ese partido hace, qué sé yo, también como 10 años, como más el tiempo, y finalmente fue escalando y también se fue aliando con los grupos de poder, ¿no? Yo creo que aquí pues es una muestra gráfica de cómo se vio este rompimiento de fuerzas, que a final de cuentas, como dice una amiga periodista, Gabriela Coutinho, arriba son los acuerdos y la guerra empieza abajo en los municipios, ¿no? Esto se dio este rompimiento, se dio esta polarización y se dio esta alianza de Morena con el Verde. El segundo escenario pues es el rechazo a los partidos políticos, que desde la perspectiva periodística de la que yo le he recogido, empezó pues hace tiempo con bases de apoyo de la ZLN, cuando la ZLN, que eran los únicos grupos que se negaban a participar en estos procesos electorales con todo el cuestionamiento que todos sabemos, y después fue escalando de una manera, digamos, pausada aparentemente, pero muy firme. Esta imagen yo la tomé en una peregrinación, en una marcha en Chilón, donde la demanda no era el rechazo, no era el contexto, el momento, el rechazo a los partidos políticos, sino era la lucha por sus recursos, por la conservación, ¿no? Era parte del movimiento por la defensa de la vida y el territorio, el Movedite, y después de ahí, digamos, que fueron reconstruyendo su propio camino, se fueron incluyendo en esta coyuntura, hasta llegar al punto en que Chilón y Sitalá, y aquí también hay otro actor que convendría mencionar, que es el grupo de religiosos, por ejemplo, de la elección de Bachajón, que están jugando también un papel muy fuerte y fundamental en esta concientización y en estos otros escenarios políticos paralelos a la estructura electoral, a la estructura de los partidos. Entonces me ha tocado ver como en estos casos de Chilón y Sitalá ha habido un acompañamiento muy fuerte por parte de la misión de Bachajón, por parte de este grupo de religiosos de la diócesis de San Cristóbal, que no toda la diócesis, y por parte también de jóvenes que los han, digamos, acompañado en el aspecto legal para poder lograr y para poder hacer que hayan pedido conforme a derecho y que ahorita se esté, digamos, discutiendo aún la posibilidad de que elijan a sus autoridades a través del sistema de usos y costumbres. Y bueno, el caso de Oshú, que ya todos lo conocemos también, fue hasta el momento el único municipio que ha logrado que las autoridades electorales reconozcan este derecho, y va a ser el único municipio donde no va a haber elecciones, al menos para presidente municipal, porque van a elegir a sus autoridades bajo este nuevo esquema, ¿no? Ahora, en el caso de Sitalá y Chilón, ya los creo que se van a venir en estos días, pero es muy claro su planteamiento de por qué el rechazo al sistema electoral, al sistema de partidos políticos, y básicamente es porque estos partidos no responden a las demandas de la sociedad. Se da toda la dinámica que ya conocemos de promesas incumplidas, de corrupción y de sometimiento, ¿no? Tienen un discurso muy claro en ese sentido, tienen muy claro el por qué ya no lo desean, y también pues están formando de una manera muy fuerte en todo este conjunto o contexto de luchas que se están aparejando, cuya coyuntura ahorita nada más es la electoral, pero va mucho más allá. Y bueno, están otros municipios que aparentemente no están tan organizados, pero que sí van encaminados en ese sentido. Un poco es el municipio de Tila, donde ellos ahorita ya mencionaron que al menos en la cabecera municipal, donde tienen toda una lucha para el reconocimiento de su ejido o para la recuperación de tierras por su ejido, pues dijeron que no van a permitir la instalación de casillas, al menos en la cabecera municipal. Y el caso del bosque, donde también en el rechazo a la corrupción de sus autoridades, empezaron a organizarse desde hace más de un año y están buscando que se les entreguen los recursos que por ley les corresponden, y de alguna manera no permitieron que hubiera campañas electorales, y es poco probable que permitan que la instalación de casillas, al menos en algunas comunidades que son como 6, donde están más fuertes. No, estos son unos ejemplos, pero que sí permiten ver cómo ha ido escalando de hace 3 años a la fecha este escenario de rechazo a los partidos y al proceso electoral oficial o formal. El tercer escenario, que me parece el más grave, si nosotros escuchamos a los compañeros de Guadalajara, de Guerrero, de Chihuahua, pues su escenario no es nada halagüeño. Ahí la violencia está desbordada y realmente desbordada. Y Chiapas siempre me pareció, cuando yo escucho a mis compañeros, a mis colegas de otros estados, Chiapas había mantenido como una isla por diversas circunstancias que seguramente ustedes en sus análisis académicos lo tendrán más claro, pero es un poco por la composición social, ¿no?, por los procesos de resistencia anteriores y por toda la parte estratégica que juega el Estado, ¿no?, para el traslado, por ser zona fronteriza, por estar en el lugar, por estar, entonces preferían mantener, digamos, por así decirlo, en forma muy común la fiesta tranquila, pero sin embargo esto ya se ha desbordado. Un documento muy claro que a mí me pareció sumamente importante, incluso para tomarlo punto por punto, para ver cuál es el escenario real que está en el Estado ahorita, es el comunicado de los religiosos, porque no todos son obispos, el comunicado de Rodrigo Aguiar Martínez, obispo de San Cristóbal, de Arnulfo Quintanar, el administrador diocesano de Tapachula, y de Fabio Manlio Castillo, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez. Ellos en junio, a principios, creo que fue el 7 de junio, emiten un comunicado donde hacen un análisis de las elecciones, ¿no?, del proceso electoral. Dice, ante las elecciones 2018, donde básicamente mencionan 11 puntos, ¿no? 11 puntos lo traté de poner en la forma en que ellos lo habían acomodado, aunque a mí lo más grave me parece lo que está al final, ¿no? Mencionan la actividad política como medio para el enriquecimiento personal. Y dicen textualmente, se ha deteriorado la dignidad de la actividad política al convertirla en ocasión de acceso a los recursos públicos para el enriquecimiento personal, familiar o de grupo, ¿no? Aquí también hay que recalcar que este pronunciamiento ellos lo hacen ante la preocupación que van recogiendo en las comunidades. Ellos advierten en el documento que es solo el reflejo de lo que se está viviendo en las comunidades, de lo que les han planteado a ellos como preocupación, de lo que digamos les está impactando en ese momento. Y pues también es muy significativo que no solo se dé en esta zona donde tradicionalmente se hace, sino que también lo esté suscribiendo, digamos, un religioso más conservador, como el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, ¿no?, que no, digamos, no tiene un papel tan fuerte de acompañamiento como las comunidades, pero también lo suscribe, y el de Tapachula, una zona que a veces nos parece como que otro estado dentro del estado. Bueno, menciona la actividad política como medio para el enriquecimiento personal, que básicamente pues significa este uso, ¿no?, de los recursos que hacen alcaldes, síndicos y todas las personas que tienen cierto poder, donde favorecen a sus familias, pues ya sabemos, los casos más típicos son a través de obras, a través de concesiones y a través de negocios que hacen. Ellos hacen el análisis de que eso se está presentando, mencionan también hay desvío de recursos públicos para las campañas, ¿no? Mencionan incluso en este punto que se detectó que varios ayuntamientos solicitaron préstamos presuntamente para obras que no se realizaron, y obras y recursos que la gente comenta. Hay que recordar que ellos lo que ellos recogen fueron a parar a las campañas políticas, porque todos sabemos que hacer una movilización, hacer un mitin, pues cuesta, ¿no? Y también cuesta comprar el voto, que es prácticamente lo que se hace aquí en el Estado. También hablan de los caciques políticos. Y aquí es interesante cómo se ha ido conformando esta parte. Por ejemplo, hemos recogido evidencia o tenemos documentación que indica 29 de los 124 alcaldes buscan la reelección, ¿no? Más de la mitad de ellos ya fueron alcaldes, aparte del periodo actual, o lo fueron sus hermanos, sus esposas y hasta sus hermanas, ¿no? Digamos que ya es una forma familiar de mantener el poder de manera sumamente descarada. Un caso que antes empezaba a ver era el de las famosas Juanitas, cuando ellos no podían, digamos, estar en la posición política de fuerza en las presidencias, entonces dejaban ya sea a su esposa, a su hermana, hasta a su mamá, ¿no? Como el caso de Fernando Castellanos, el candidato a gobernador, que finalmente pues el puesto, la candidatura le pertenecía a su mamá, y su mamá se la cede a él, y por eso él es el presidente municipal con licencia, y bueno, ahorita es el candidato del Partido Verde. Pero digamos que esta dinámica, a final de cuentas, solo habla de cacicazgos políticos que se ven en muchísimos municipios, o sea, ya no son 1, 2, 3 o 4, ya son muchos, y pues ustedes los conocerán, los que vienen de los municipios, que no sé, recuerdo por ejemplo ya Jalón, ¿no? Donde el candidato ahorita de Morena pues era del PRI, fue presidente municipal, después dejó a su hermana, ahorita está su hermana, y ahorita él la requiere, pero a través de Morena, ¿no? Alfredo Pinto. De este escenario de cacicazgos políticos mencionan los obispos, y se da la compra de votos y coacción por vía de los programas sociales, que es un poco una de las del fuerte electoral aquí en el Estado, ¿no? Que es el voto clientelar. Y el punto más importante que señalan en dos aspectos, que tiene que ver con la delincuencia organizada, dice, es del dominio público que hay funcionarios y candidatos con historial delictivo, ¿no? Y mencionan historial delictivo referido a la proliferación de la venta y consumo de drogas, a las cantinas, a la trata de personas, ¿no? No mencionan un punto. Otro punto dice, se constata la intervención de la delincuencia organizada en la selección o imposición de candidatos y la existencia de grupos armados ilegales al servicio de intereses políticos, económicos o criminales. En los últimos, yo creo, de la mitad del 2017 para acá, al menos a nosotros nos ha tocado documentar precisamente la existencia de estos grupos de civiles armados que antes eran así como que llamativos o muy contados en regiones muy contadas. Pero bueno, estos grupos se están moviendo, por ejemplo, ahorita en toda la zona de Chenalocho, Chihuitán, y no precisamente como lo mencionan por una cuestión de legalidad en el sentido de ver a quién pertenece tal zona de los municipios, sino una vez que uno ya ve en un mapa qué zonas están peleando, qué rutas están peleando, vemos que lo que se están peleando ya son territorios, ¿no? Y pues el pretexto puede ser desde la legalización de un pedazo de tierra, ¿no? Hasta un pleito intercomunitario aparentemente, pero ya si nosotros, les repito, vemos en un mapa, vemos que justo esos territorios coinciden con pasos, ¿no? Con pasos de tránsito, con lugares donde se está incrementando la siembra de amapola, por ejemplo, en esta misma región, y es donde están operando estos dos grupos, o estos grupos. Esto, les repito, es el análisis que a mí me parece sumamente valioso por ser de quien vienen, por la forma en que fue recogido, y por los términos tan completos en los que lo plantearon, y viene de los obispos, de los grupos religiosos, que en el caso anterior nosotros veíamos también están acompañando otros procesos en algunos puntos muy particulares. Si nosotros, estaba pensando, bueno, y después del 1 de julio, ¿qué? ¿No? Que es la pregunta de todos. Vimos en el primer escenario cómo se fue reconstruyendo esta correlación de fuerzas a grado tal que estos líderes del Partido Verde, de estas personas que tienen el poder político, finalmente se alían con quienes consideran tienen más posibilidades de ganar, es decir, se juntan con el fuerte, y en este caso a quien ven así es Andrés Manuel López Obrador. También vimos en el otro escenario cómo estos grupos con antecedentes criminales o estas personas con antecedentes criminales logran escalar y volver a tener posiciones con impunidad, como señalan los sacerdotes. Y finalmente, la cereza, o una de las cerezas de esta semana, es un acuerdo que tuvieron ya de manera formal, ¿no?, las cúpulas de los partidos para pronunciarse por Andrés Manuel López Obrador y para hacer lo que le llaman el voto cruzado, es decir, si van a votar probablemente por Fernando Castellanos en este caso, por los candidatos a presidentes de sus municipios, pero el voto es por Andrés Manuel. Y hay una campaña fuertísima en redes, en los mítines, hay perifoneo en las comunidades donde están llamando a hacer este voto cruzado. Pero ¿quiénes son esos personajes? Y aquí cuando yo vi este cartel dije... Este personifica exactamente todo el escenario de los tres puntos anteriores. No sé si recuerdan a Enoc Pérez. Aquí hay un video que no lo vamos a ver. Él fue presidente municipal a través del PRD, por el Partido de la Revolución Democrática, de Pueblo Nuevo, Solistahuacán, ¿no? En el 2015 ganó la elección, pero pocos meses después que ganó, él encabezó un comando armado que fue a detener a un empresario en un lugar que se llama, no me acuerdo, pero es un empresario que tiene también una clínica y tiene un restaurante. Entonces él abordó un comando armado así como los que vemos en otros estados o en las películas de gángsters, va y lo detiene, ¿no? Va y lo detiene. Como el empresario tenía cámaras de seguridad, logra grabar esta acción, y eso hizo que lograra demostrar que esta persona encabezaba un grupo que ahorita se conoce, o que desde entonces se conoce como Los Diablos, que es un grupo armado que tiene presencia en Pueblo Nuevo, también ya en Simojovel, y en toda esta región. Si ustedes googlean Los Diablos, van a encontrar muchísimas denuncias en contra de este grupo, ¿no? Entonces eso hizo que en mayo de 2015, a los pocos meses de que él llegara a la presidencia, lo detuvieran. La evidencia era muy cínica, muy evidente. Lo detienen, lo acusan de diversos delitos, entre ellos delincuencia organizada, etcétera. Ahí sí le googlean, van a encontrar el video. Este video se me hizo muy interesante porque es una nota que sale en Univisión y donde lo anuncian como un fuerte golpe a la delincuencia organizada en Chiapas. Se detiene al expresidente municipal Enoc Díaz y a su hermano, ¿no? Porque es el otro líder de este grupo. 2 años después reaparece esta persona en un evento político con Eduardo Ramírez, ¿no? Y entonces Eduardo le estaba dando, como, digamos, nunca supimos en qué momento fue excarcelado, ni las condiciones en las que fue excarcelado. Pero finalmente fue excarcelado y salió otra vez a la luz pública en un evento político con el entonces secretario de Gobierno, quien le estaba apoyando en este nuevo liderazgo que tenía como dirigente del PRD en esta región, e incluso estaba contendiendo para ser el dirigente del PRD estatal, ¿no? En los días. Y esta es una imagen de ese evento en 2017. Y en estas elecciones, este personaje pues es el candidato a la presidencia municipal, o sea, quiero repetir, pero ahora por el partido Mover a Chiapas, que es uno de los partidos satélites del gobernador. Esta semana circuló también un video, más bien era un audio, donde el presidente de este partido, el otro Enoc Hernández, quienes lo conocen aquí en San Cristóbal, y entonces él explicaba muy cínicamente cómo se conformaba su partido y cómo su partido era parte de la estructura del gobierno, ¿no? Por ahí, si ustedes lo googlean, está este video. Y entonces, a través de este partido satélite del gobernador, él nuevamente busca volver a ocupar la presidencia municipal. Es probable que no logre, es probable que no, pero lo que se me hizo sumamente significativo es este cartel, porque este cartel también hace alusión a estos otros acuerdos a través de los cuales el candidato a la presidencia, al menos aquí en el estado, el candidato a la presidencia Andrés Manuel logra aquí en el estado tener prácticamente garantizado el voto de grupos políticos que anteriormente no tenía. Hoy fue el cierre de campaña y le mencionaba a la doctora que fue muy evidente la carrera. Uno detecta inmediatamente cuando hay un meeting donde la gente llega con su esfuerzo, llega de manera genuina, y cuando hay toda la infraestructura del Estado montada para favorecer a alguien, ¿no? Y eso fue lo que se vio lamentablemente en este caso. Es muy probable, según las encuestas, según el escenario, que Andrés Manuel logre llegar a la presidencia de la República, pero aquí lo que nos compete es ver en qué condiciones está llegando, por al menos aquí en el Estado, quiénes son estos sus nuevos aliados, ¿no? Y eso qué significa para nosotros, o eso cómo nos va a impactar a nosotros, o realmente qué escenario que podemos esperar de este nuevo gobierno cuando estos actores tienen posiciones políticas tan fuertes, ¿no? Y cuando lograron meterse por la puerta grande, así este nuevo grupo que se supone, o este nuevo gobierno que se supone que es una alternativa de izquierda, ¿no? Si ustedes ven también, pues hay muchos cartelitos de estos, tanto de Mover a Chiapas como del Partido Verde, como de Chiapas Unidos, estos tres partidos que ya están llamando al voto cruzado precisamente para garantizar seguir manteniéndose en el poder. Y pues básicamente ese es el escenario que nosotros observamos, y les repito, la carta de la diócesis, de las tres diócesis, es un material imprescindible para entender realmente cómo se está moviendo cada uno de los puntos. Se puede ir desglosando con ejemplos concretos, con nombres concretos, con comunidades concretas, con municipios concretos, y lo más grave, porque les repito, pues no es un escenario que nosotros vivamos como el de Guerrero, donde ya van más de 40 políticos o aspirantes a contender, ya muertos, fallecidos. Aquí, digo solo, entre paréntesis, ha habido confrontaciones violentas, y casi en este caso están siendo entre el PRI y el Verde, porque se están peleando estas posiciones de poder, ¿no? Ahorita esta polarización está haciendo que a nivel comunidad, a nivel hacia abajo, pues sí se estén peleando el poder, pero también se están peleando estos territorios, porque muchos de los candidatos finalmente son candidatos que están buscando posicionarse, pero que están respondiendo a otros intereses que no son pues los de ser un representante popular. Y aquí creo que ya no lo puse, pero había recogido una cita de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde ella hace el análisis que a nivel nacional la delincuencia organizada es la que está imponiendo en muchos casos, ¿no?, a los candidatos y candidatas en los distintos puestos de elección popular. Y es algo pues que también se está viendo aquí en el Estado. Y pues gracias. Pues muchísimas gracias a Ángeles y a Rocío por sus participaciones, sus intervenciones. Pues damos la palabra a María Carmen. Pues buenas tardes a todos, todas. ¿Sí? Un agradecimiento a ustedes por su presencia, y un agradecimiento a nuestras dos invitadas que de alguna manera nos han bosquejado las dos partes de lo que hoy se está jugando, ¿no? Estas elecciones federales y locales, ¿sí?, propias del sistema o del modelo democrático liberal, y la alternativa, las democracias otras. Y creo que son dos experiencias que vale la pena reflexionar sobre ellas, ¿no? Creo que a la luz de la coyuntura política que hoy vive el país y la sociedad, a partir de eso creo que vale la pena que yo haga algunos comentarios, ¿sí?, que van a intentar exponer reflexiones derivadas de las dos presentaciones, de alguna manera, ¿sí? Y la idea es, como decía Ángeles, poder avisorar, digamos, el horizonte político próximo, ¿no? Hago la presentación en dos bloques. Uno, lo que sería la crisis de la democracia liberal, ¿sí? Desde la coyuntura electoral, el escenario preelectoral es un espacio de acontecimientos desplegados en hechos y prácticas que exigen su reflexión, pues está en juego la vida del país y de la sociedad. Una sociedad extremadamente desigual que hoy transita hacia una precariedad extrema. Por precariedad extrema nos estamos refiriendo a una precariedad en todos los órdenes de la vida, en la seguridad, ¿sí?, en la sociabilidad y por supuesto en su dimensión material. No es difícil reconocer la profunda crisis política que hoy vive el país, tampoco los vectores que condujeron a esta, pero no entendemos o entendemos poco sobre los argumentos de la razón que la hizo posible. Una razón sin duda desarmada, porque su naturaleza está inhabilitada para predecir lo que es inmanente, o porque el poder político, en su sentido clásico, se bifurcó en poderes que hoy pretenden darle su muerte. Darle muerte a esta democracia que nos ha acompañado durante mucho tiempo. Si se nos sugiriera a los que estamos aquí que hiciéramos un breve diagnóstico de lo ocurrido durante este largo proceso electoral que se registra como el proceso electoral más grande de la historia de México y que se despliega, digamos, en el marco de un sistema de instituciones públicas que son responsables de garantizarla, y desde los partidos, no dudaríamos que el diagnóstico tenderá a una lectura en la que priva mayormente su sentido de negatividad. Diríamos que ha sido un proceso político que en su práctica operó con valores antidemocráticos. Simplemente unos ejemplos generales: el alto costo de las elecciones, 28,000 millones de pesos, que es un insulto a la sociedad mayoritariamente empobrecida y precarizada, una sociedad a la que se le arrebata derechos civiles vitales. Las elecciones se convirtieron en un negocio millonario y elitizado. La formalización de las coaliciones partidistas y el financiamiento privado que tiene la mercantilización de las elecciones, o que hace de las elecciones la mercantilización, son como los elementos digamos, nuevos, inscritos en el marco, ¿sí?, del mismo marco legal o de la reforma legal del 2014. La corrupción y la ilegalidad, ¿sí?, que articula todo el proceso político electoral, al que se suma la subversión y la adversión, la primera por parte de los actores y la segunda por parte de la ciudadanía masificada, constituye, digamos, un todo articulado que de entrada, ¿sí?, no posibilita tener una lectura positiva de un proceso. Es un proceso mercantilizado, y desde la mercantilización todo es posible. Todo lo que decía Ángeles es inevitable, digamos. Este diagnóstico crítico que todos compartimos deriva en tres posiciones, un poco pensando en horizontes posibles. La primera es decretar su muerte, ¿sí? La segunda es recuperar el basamento de los derechos civiles, políticos y sociales, que son el soporte del Estado constitucional, ¿sí?, a sabiendas de que sus límites son precisos. Se opera o se debe operar desde el principio del derecho de apropiación. Es un principio básico de la sociedad capitalista, y del derecho de la libertad que éste exige. Los pensadores políticos, partidarios de las elecciones como forma de elegir gobernantes, indican que la democracia liberal no puede ser objeto de idealización por su enorme carga de aporías y antinomias y paradojas, pero tampoco podemos sustraernos de ella. Es para pensar un poco en la primera idea de decretar la muerte de esta. Paso a la otra versión, ¿sí? La contrahegemónica, y señalo que en el concierto mundial la democracia liberal representativa como forma de gobierno del mundo moderno capitalista entraña una violencia simbólica. Esto es la imposición al sur de una forma de pensar y actuar que históricamente no le es propia. Dos de sus impactos más visibles es la destrucción de estructuras organizativas sociales y políticas antagónicas a las del mundo occidental, pero también la persistencia de una reserva siempre latente en las prácticas cotidianas de nuestros pueblos, que hoy, ante la crisis económica y social, se tornan en alternativas que tienen de suyo el ser experiencias que se construyen fuera del Estado y fuera del sistema organizativo hegemónico, fuera de las elecciones. En los contextos de crisis material subjetiva como la que hoy vivimos, se registra un proceso de reconstrucción de estas formas alternativas, ¿sí? Que son, digamos, propuestas contrahegemónicas a ese mundo liberal y neoliberal que hoy define a la sociedad moderna o posmoderna. Creo que el señalamiento de la compañera nos lleva a una reflexión grande, porque siempre hemos pensado que las otras democracias están en las luchas feministas o en las luchas indígenas. Y creo que ahora estas otras democracias se presentan en prácticamente todo el territorio nacional, ¿sí? Independientemente, digamos, de estas distinciones. Y es esta situación que yo les señalaba, de esta precariedad extrema que nos está llegando a todos, ¿sí? Y en esa medida es la posibilidad que tenemos para pensar en otras formas, en romper con ese dominio simbólico, que nos ha enseñado que pensemos así. Pensemos en partidos políticos, pensemos en un sistema de representación institucional operado desde el Estado, ¿sí? Porque así es. Y ahí es donde está el punto de tensión. Bueno, hoy hemos tenido el privilegio, desde las palabras de ustedes, saber que estas experiencias de organización social desde abajo tienen un sustento histórico, un compromiso del mundo tan opuesto al mundo moderno, porque esta es una visión histórica, cuya historicidad se construye todos los días, y sí está ligada a un territorio. Ese es el otro elemento. Es realidad y discurso que emana de la realidad concreta, y en tanto realidad concreta enfrenta los embates de los poderes locales, asidos al poder político y al mercado. Los horizontes que avisoran a estas democracias otras son desafiantes. Su naturaleza contrahegemónica, limitada al pequeño territorio y a su realidad concreta vivida, es desde la perspectiva del modelo de sociedad unívoca, universal y lineal, lo que la torna inadmisible, como una nueva forma, digamos, civilizatoria. No es posible, ¿no? Se niega. Sin embargo, para un pensamiento crítico, esta peculiaridad identitaria la torna en una alternativa que irrumpe precisamente ese pensamiento unívoco y lineal con el pensamiento con el que comprendemos el mundo político. Lo comprendemos desde el Estado, ¿sí? Desde todo el mundo de las instituciones, ¿sí? Desde el sistema representativo, desde la democracia, ¿sí? y desde organizaciones establecidas entre lo civil y lo político. La pregunta acá, como decía la compañera, es la posibilidad que tienen estas democracias otras. ¿Por ahí vamos? ¿Esta es nuestra alternativa? Tenemos que pensar como sociedad, más allá de la particularidad, digamos, y de la reducción a espacios territoriales, pensarla en un sentido más amplio, no unívoca, sino plural, ¿sí? ¿Sí? Sino con muchas experiencias, ¿sí? como decimos nosotros, experiencias otras, pero como experiencias particulares que tienen un asidero, que tienen un basamento común y que tienen un punto de llegada. Esta quizás es una de las invitaciones que me llegan de las dos ponencias, de pensar en esas posibilidades, ¿no? Y la otra, la posibilidad, digamos, de qué podemos hacer con esta democracia liberal. ¿Es posible seguir jugando con ella? Es otra cuestión que nos lleva, digamos, a problemas mucho más complejos que tienen que ver con el orden y con la cuestión del derecho. Nosotros no operamos con un derecho crítico, operamos con un derecho que se fundamenta en el Estado y sus instituciones. El sistema político es eso, ¿sí? Son mandatos, son códigos de orden establecidos. Habrá un derecho público, habrán formas jurídicas alternativas que permitan este vivir bajo un orden, digamos, consensuado. Esas son preguntas que nosotros nos estamos haciendo, ¿no? Creo que su respuesta entraña a considerar la multiplicidad de dimensiones que configuran la sociedad contemporánea. Pero su respuesta exige ponderar la dimensión de la sociedad como código, como orden social y políticamente consensuada. Y ello implica explorar, lo que les decía, las posibilidades de la construcción de un orden que irrumpa el encadenamiento de un derecho en la forma estatal dominante. Implica la necesidad de formas jurídicas alternativas. Bueno, en suma voy a concluir ¿sí? señalando que la experiencia que hemos vivido ahora preelectoral, ¿sí? Y sus resultados que vamos a saber cuáles son el primero de julio. Nos ofrece mucho desconcierto, mucha incertidumbre, ¿sí? Pero creo que también tenemos una posibilidad. Hemos reconocido, digamos, ahora la cuestión de las aporías de este modelo de la democracia electoral. Sabemos ya qué sirve y qué no sirve, ¿sí? Y creo que ese es un elemento, ¿sí? Para poder pensar en qué es lo que está en juego y poder recuperar vectores, digamos, de derechos humanos, de derechos vitales, cómo se hace, ¿no? Creo que ahí queda una tarea grandota, pero siento que hay pesimismo, pero puede haber también una posibilidad de tener, digamos, de tener más posibilidades o más certeza para definir proyectos de futuro. Lo dejo ahí y abro la mesa a preguntas, a participaciones, que creo que son válidas, ¿no? Y es el objeto de nuestro foro. sí. A ver, bueno, buenas tardes. Igual agradecer la participación de quienes compartieron parte del proceso que llevan a cabo en investigación y de Ángeles como periodista. Y yo quería hacer una pregunta específicamente para Ángeles, que tiene que ver sobre todo en mañana nos toca a nosotros exponer algo con un compañero ahí con la mesa de Demca. Pero tengo una duda respecto, ¿cuál es el posicionamiento de quienes llevan, digamos, la economía en el estado de Chiapas? ¿Se han posicionado? ¿Tienen alguna tendencia hacia algún candidato para gobernador y para presidencia? Porque en lo que he leído de las notas del Cuarto Poder, no me he encontrado. todavía con alguna postura marcada, y no sé si sea una cuestión también pública, o si se haya escrito, o si haya también un pronunciamiento respecto a eso, ¿no? Sería básicamente la pregunta. Bueno, primero un comentario respecto a lo que mencionaba el doctor Villafuerte. Lo que queda claro después de ver todos estos saltos entre personajes a través de distintos partidos políticos y posiciones, es que son finalmente administradores, ¿no?, de grupos de poder más allá del político, y lo que está en juego son precisamente estos recursos, o sea, son los recursos naturales. También ese es el otro gran negocio, que es los negocios ilícitos, ¿no?, en cualquiera de sus extensiones. Entonces, lo que finalmente, después de ver cómo se estaban moviendo, cómo se estaban chocando entre grupos que aparentemente eran del mismo grupo, es que se están peleando este territorio para la administración de los recursos, ¿no?, ya sea recursos naturales, ya sea los recursos que vienen de los grupos delincuenciales, o cualquier otro recurso que se presente. Entonces, no importa qué partido, no importa dónde esté, lo que yo quiero es ser el administrador de esos grandes recursos. Al menos yo así los veo, y lo que les mencionaba que era grave es cómo ellos van abriendo sus rutas y van abriendo estos nuevos territorios, y lo que se están peleando ahorita no es la presidencia, al menos yo lo veo así, no es la presidencia, no es ni siquiera la gubernatura, sino son los pasos, son los territorios lo que finalmente está en juego y lo que se están peleando. Y bueno, respecto a lo que preguntabas de cuál es la posición al menos del sector empresarial aquí en el Estado, pues es un sector muy deprimido, ¿no? Es un sector que viene arrastrando déficit económico por deudas que no les han solucionado, que no les han pagado, porque finalmente aquí en el Estado al menos el principal proveedor, el principal cliente sigue siendo el Estado, y ya tienen 2 sexenios con este, donde tienen rezagos de pagos y donde van, digamos, en una declive económica. Ahorita convocaron, por ejemplo, la semana pasada a un foro, no llegaron los tres punteros, o sea, no llegó el del PRI, el del Verde y el de Morena, solo llegó el del Frente, PRD, PAN y Jesús Orantes. Y los empresarios realmente tampoco los veo con una definición política concreta. Lo que ellos quieren, al igual que la mayoría de la población, es alguien que les solucione lo inmediato, y lo inmediato es la sobrevivencia misma. Entonces no, digamos, tienen esa tradicional postura de decir con los grupos de derecha porque fomentan la economía esta neoliberal, etcétera, sino simplemente están, al menos aquí en el Estado, en una posición de sobrevivencia, donde lo que quieren también es sobrevivir. Y bueno, también vemos que López Obrador tampoco es que tenga una postura económica de izquierda completamente, y lo vemos claramente con los aliados que ha tenido, con las posiciones que ha tenido, respecto a la imagen que proyecta de ciertos empresarios como Carlos Slim y como Salinas Pliego, ¿no?, donde abiertamente hay una relación favorecedora entre los dos, y esos son, digamos, que los grandes negocios que están en juego, y no los negocios de los pequeños empresarios que aquí solo van siendo pues también muy poco su capital. Sí, un poco con respecto a la primera pregunta que hacía Daniel, ¿cómo fue posible el matrimonio? Finalmente el PAN, el Verde y el PRI tienen una base, digamos, identitaria común. Los dos son conservadores, los dos son partidos neoliberales. Operaron, ¿sí? Tuvieron éxito, sobre todo después de que entra Peña Nieto. Antes ya venían operando y tenían triunfos determinados, como es el de Chiapas. Chiapas fue arrasador. Llegó nada más... Tiene la única gubernatura que tiene es la de acá, el Verde. Bueno, se presenta, ¿por qué se rompe? Ese rompimiento es tramposo si pensamos un poco en lo que dice la compañera. ¿Por qué es tramposo? Porque finalmente, si quieren, llámenle boom, Manuel López Obrador, o llamen a hartazgo de la gente, ¿sí? Empieza a haber por parte de las bases, empieza a haber un rompimiento, digamos, con esos partidos. En Chiapas ha sido evidente el rompimiento con el verde, ¿sí? ¿Sí? De alguna manera, ¿sí? el gobernador ha tratado de salvar al verde y ese es el motivo del rompimiento, ¿sí? ¿Sí? Es salvarse como pueda y ver qué es lo que puede lograr, ¿sí? ¿Sí? Acercándose a Morena. La cuestión del voto cruzado parece que no tuviera, digamos, un efecto, pero puede ser que sí lo tenga. Pero también puede ocurrir lo contrario. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que finalmente, como dicen, no importan los partidos. Importa que estén garantizados los intereses del capital nacional y extranjero. Ese es, a final de cuentas, yo creo que algo que nosotros tenemos que aprender. ¿Sí? Lo que se decía sobre la cuestión de Chiapas. El proceso de Chiapas, ¿sí? Es un proceso que se caracterizó por su opacidad. Llegó un momento en que ha sido tanta la confusión, ¿sí? pero ha sido también tanto la debilidad de la sociedad, del grupo de los empresarios, que parece ser que la sociedad se quedó a la expectativa. Y si pensamos en los medios, ¿sí? Mañosamente, medios y políticos enfocaron todo el asunto en la cuestión de la crisis y el rompimiento entre el verde y el PRI, ¿sí? Un rompimiento que de alguna manera, ¿sí? en su mayor medida es informal. El único rompimiento que se dio, ¿sí? es por la gobernatura. Hace poco declara el presidente nacional del Verde que ellos van por mí y que espera que Chiapas le dé 700,000 votos. O sea, ese tipo de juegos es un poco los juegos para salvarse, para tratar de sobrevivir. En un artículo a nivel nacional de Excelsior da cuenta un poco de estos movimientos grandotes del verde, ¿sí? Pero son movimientos porque tienen el riesgo de perder bases de manera significativa, que significa perder puestos, significa perder cargos, ¿no? Y significa dejar de tener representación y poder, ¿no? Gracias. Bueno, luego inicio desde una perspectiva de un intercambio, yo creo, de ideas. A mí me parece que hay dos modelos a nivel nacional, uno neoliberal, que es el que tenemos la entrega de recursos, dinero, esfuerzos, etcétera, a nivel nacional. Y también hay otro que viene luchando que es con Andrés Manuel, con un proyecto nacionalista y capitalista también. Yo sí creo que ese modelo que trae Andrés. Yo quisiera partir de atrás hacia adelante, con lo que acaba de decir María del Carmen, de estas tres grandes experiencias. Voy a coincidir, nada más que lo voy a llamar de otra manera. Ella dice precariedad para el pensamiento, ¿no? Si no me equivoco, eso es más o menos por donde lo entendía, y una precariedad. Y yo digo, hay una crisis aguda socialmente. No es una cuestión precaria. Es decir, esta situación de ver los partidos, de cómo se cambian, cómo se mueven. Es decir, no vemos los intereses que hay atrás de todo ello, o son vilmente chapulines como les dan por llamar. Ahí yo creo que es el movimiento de las élites que manejan los partidos. Es decir, ya no está. Hoy lo cambiaron totalmente. No estamos acostumbrados, ¿no? Yo digo, incluso en Chiapas. ¿Cuándo fue la primera vez que tuvimos un partido diferente? 70 y tantos. Antes, para atrás, para ahí. Perdón, era el PRI. Y nada más el PRI y los caciques del PRI. Siguen siendo los caciques, nada más que ahora con diferentes instrumentos. Precariedad, yo digo, crisis agudas sociales, y no solamente en el caso de Chiapas, que eso es preocupante porque vivimos aquí, sino también a nivel mundial. Y dice, es difícil reconocer la crisis política en México. Yo creo que sí hay que reconocerla y hay que llamarla como tal, y no una precariedad de pensamiento. Yo diría, precariedad de pensamiento está más bien en la búsqueda de alternativas. Porque eso es lo que nos deja toda esta situación para ubicar hacia dónde vamos, como bien lo dijo Ángeles al final. ¿Qué escenario nos espera si gana o pierde Andrés o quién gane? Es decir, ¿cómo queda la sociedad? Dice ella. Y eso yo coincido con eso. Entonces, la razón está en crisis. Yo digo, no sé si la razón, pero el pensamiento, el cuestionamiento... como dice ella, vamos a coincidir que hay una negatividad. Sí, claro. Socialmente vamos a coincidir contra ese grupo que ha tomado el poder como Estado. Dice, la elección como negocio, yo creo que sí. Eso es lo que han convertido el asunto de las elecciones en un negocio. Que nada tiene que ver el pueblo, porque el pueblo ahí, perdón, no está en ese negocio. Juega, sí. Seguir jugando a la democracia, yo creo que sí. Y lo dicen los tres participantes. Buscamos la participación en la toma de decisiones de un país, de una región, de una comunidad, de un Estado a nivel nacional, ¿no? Es decir, sí hay, entonces que hay que seguir jugando a la democracia. Voy a conseguir eternamente, yo digo, el basamiento, dice María del Carmen, ¿no? Recuperar el basamiento político de ciudadanos, de libertad. Y eso tiene que tener el ejemplo que ustedes dicen. Hay movimiento de mujeres, movimiento de jóvenes, movimiento de campesinos, movimiento indígena, etcétera, movimientos, todos luchando por derechos adentro de este sistema neoliberal que tenemos. Pero todos y separados. Nada nos ha juntado, a pesar de que podemos coincidir en el buen vivir o en el objetivo final. Representación, sí, este modelo ha sido de representación. Y yo digo, habría que buscar si es representación o participación política, lo que andamos buscando, participar en las elecciones. Y no hablo solamente de las elecciones federales o las elecciones locales, que son cada 3 años, y hoy coincide. Sino también en el de las comunidades, perdón. Están buscando un mecanismo que lleve a esa representación que hay también dentro de las comunidades. No podemos negar que es algo diverso en las comunidades, no es algo homogéneo. Sí están de acuerdo en lo general, que soy yo, ¿no? Pero hay una diversidad de pensamientos y de economías. También. Y aquí voy a caer en una situación, se necesita entonces que, ¿qué es lo que nos ha fallado ahí nosotros como sociedad si tenemos en esta crisis? El instrumento político electoral, no el instrumento político productivo. Porque eso lo tenemos hasta en las organizaciones, se dedican a pedir créditos para el café, mejor vías de comercialización, y la lucha es solamente en tener una buena productividad. Tienen la productividad, la venden en el café, por ejemplo, ¿no? Lo venden a nivel internacional, tienen un buen precio, hay dinero en la casa. Y el otro es un subsidio, porque ahí viene la educación, viene el subsidio de la medicina, etcétera. Entonces, la política y la democracia, dice María del Carmen, la concebimos desde el Estado. Yo digo sí. Porque hay quien dice que no hay que tomar el poder del Estado. ¿Verdad? Y yo digo, si no lo hacemos, otro lo va a hacer. Porque no hay otro sistema. En la comunidad puede ser, porque no... Interviene, digamos, el Estado, lo rechaza, hay una resistencia, y ha habido por años esa resistencia en las comunidades. Pero cuando hablamos de una ciudad, o de un país, el Estado, y desde el Estado se generan las políticas públicas y se genera la economía, y se genera a favor de quién y para quién, las utilidades o la plusvalía. Entonces, yo digo, sí, la política de la democracia la concebimos desde el Estado, y sí hay que tomar el Estado, sí hay que jugar con el Estado. Nada más hay que cambiar, hay que buscar cambiar las reglas. Entonces, lo que dice la compañera Rocío, a mí me parece que es muy interesante el ejercicio, porque eso lo voy a vincular a lo que decía Ángeles, a tres lugares, ¿no? pueblos y municipios indígenas sin reconocimiento como pueblos indígenas, donde la mayoría son indígenas, pero no están reconocidos constitucionalmente como pueblos indígenas. Son municipios, y ahí hay un porcentaje muy alto de indígenas, 8, Sitalá, Chilón, Tila, el bosque, y ella puso bases del EZLN, son Lunares es grande, es municipio, ya no supe ahí cómo lo concibió. Entonces, pero todos son diferentes con la experiencia que traes, ¿no? Es decir, no es lo mismo hablar de lo que está sucediendo en nuestro país. Ojalá y pueda haber el ejemplo de las elecciones constitucionarias para ellos, porque va a poner un gran ejemplo que traen. Con ciertas cosas que había que señalar. Primero, el autoritarismo con el que lo están haciendo estas comunidades. Yo digo, hay que apoyarlas, pero hay que también ser críticos hacia ellos, ¿no? Es decir, Tila es un ejido, y desde el ejido están teniendo el poder para decir, aquí nosotros, los que vivimos en el ejido, los que son avecindados, que no tienen tierra, no tienen voz ni voto. Y a mí me parece que entonces no están construyendo la participación de todos. Hay una imposición a esta situación. Por eso yo decía, sí hay que apoyar, porque están decidiendo lo que no pueden decidir en contra de los partidos, en contra de todo este sistema que está bastante podrido y en crisis. Pero también hay que revisar que lo que se están planteando. Ese es el caso del Tila, el caso del bosque es igual. Y el caso de las bases desde el EZ nos va a meter en una gran discusión. Entonces también tienen sus pormenores al grado de que hoy los vemos metidos en la cuestión electoral que tanto criticaron. Porque creo que sí es una cuestión que... Querramos o no, a nivel mundial el asunto del reconocimiento de los poderes que puedes ganar, o lo ganas con una revolución armada y después te convierten como los nicaragüenses en un proceso electoral para saber si tienes o no tienes la fuerza, y para que yo te reconozca a nivel internacional. Ya no es el tiempo de los cubanos. Entonces, a mí me parece que esta situación habría que empujarla. Yo sí estoy por empujar estas formas de elección en estos municipios o en las comunidades. Pero eso no lo podemos llevar al esquema nacional, perdón. Yo habría que verlo, a menos que tengamos en la Constitución la revocación del poder, ¿no? Otros instrumentos con el cual podamos los ciudadanos ejercer lo que se ejerce en las comunidades. Porque al final es eso, la posibilidad de ejercer ciertas leyes que pareciera que no están escritas o no están dichas. En el caso de la cuestión de Chiapas, yo le diría a Ángeles que con esta crisis nos vimos organizados de esa manera, socialmente. En donde los ciudadanos, no contamos, pero además no queremos contar. Los pocos o muchos que pudiéramos haber hecho la lucha en Morena, nunca nos pelaron, porque nunca cumplieron tampoco sus congresos, comités municipales. Andrés, el gran líder, puso a administradores en los municipios, y a veces puso al marido, a la mujer, a la hija, y etcétera. Es decir, estamos viendo esa crisis que está de organización. Y aquí lo importante, o para bien, es el proyecto nacional, que es lo que yo creo que hay que empujar. Como esté abajo, híjole, meternos a esa situación está bastante complicado. Cómo hicieron los negocios, cómo hicieron los arreglos. y aparentes arreglos, yo diría, porque el PRI, el Verde, el Morado, los que han dicho que van a ir con Andrés Manuel a votar por Andrés Manuel, resulta que es porque la base le ha dicho, la gente le ha dicho, ¿no? Aquí vamos a votar por Andrés, para lo nacional, y nadie más. Imagínate uno del Verde, ¿qué le va a decir? Pues está bien, vota por lo que quieras a nivel nacional, nada más que el voto para el Estado, dámelo a mí. Y también dáselo al diputado federal, y también dáselo al diputado local. Esa es la negociación de los pueblos o de los líderes en un momento dado. Me llama mucho la atención, Ángeles, y ahí lo dejaría para preguntar. Este tema de haber metido al cuarto elemento, que es el de, lo llamas la incidencia de la delincuencia, y ahí mete a la iglesia. No, ahí lo entendí, que está, qué bueno que me lo puedas aclarar. Está el asunto de la carta de Rodríguez obispo de San Cristóbal, perdón, adentro de lo que podríamos decir de la iglesia, los tres que están aquí, Arnulfo, Pablo, Rodrigo, perdón, no son de la línea progresista tampoco. No, es decir, allí adentro de la iglesia también hay una correlación de fuerza que han venido perdiendo la corriente que apoya a sostener todavía a los pueblos indígenas en este proceso de resistencia. Entonces, y algo que no tocó, y espero que lo toque ahorita Ángeles, es sí el asunto del narcotráfico. Y yo creo que sí hay que llamarle como tal. En Chiapas está entrando, ya ha entrado, y en la negociación, no sé si del Güero y antes también, y de Sabines, que no es más que tener la misma élite que tuvimos anteriormente en los años 20, 30, ¿no? Ahora son los hijos, es esa élite de caciquismo que tenemos. Si estos delincuentes organizados, que están imponiendo candidatos, realmente es una delincuencia que, como la vemos a nivel nacional, y había que ponerle si es un cártel, si es una delincuencia solamente organizada por grupos o por poderes de políticos, porque así lo veo, por ejemplo, el caso de San Cristóbal, ¿verdad? Los motonetos y estos que han salido no es un cártel, por así llamarle, es el grupo organizado violento con un exalcalde y hoy no, para reelegirse. No veo yo ahí un cártel, a diferencia de que sí reconozco que por acá pasa desde el migrante hasta el uso de mujeres y la droga de varios quilates. Entonces, ahí si pudiéramos precisar, me gustaría muchísimo. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Manuel Martínez, soy también parte del observatorio. Aprovecho para agradecer por su presencia y invitarlos a que una vez que cerramos las actividades de hoy, porque todavía hay una exposición fotográfica, nos acompañen el día de mañana y el resto del tiempo. Muchas gracias a nuestras presentadoras, a nuestras panelistas que abrieron nuestra mesa de nuestro foro. Quiero hacer un par de preguntas a cada una, o sea, una pregunta a cada una de ustedes, y voy a empezar con una breve reflexión de cada una de ellas. En el caso de Rocío, voy a hacerte una pregunta, empiezo con una breve reflexión. Yo fui uno de los que se sorprendió cuando el CNI anunció que iba a participar en el proceso electoral federal. Y me sorprendió porque en mi análisis, la última vez que intentaron explorar Esta vía institucional fue en el 2001, con la fallida reforma constitucional de la Ley de Derechos y Cultura Indígena, donde hubo la marcha por el color de la tierra, etcétera. Y me parece que desde ahí, inclusive en comunicados, habían dicho que ya no más, que habían cerrado la puerta, se ve que vieron que ya por ahí no. Entonces, en ese sentido me pareció que era como volver a abrir la puerta. Y yo encuentro paralelismos con ese proceso, con lo que pasó ahora con la intención del CNI a través de Mari Chuy de participar y registrarse legalmente, institucionalmente, como candidata independiente, y encuentro paralelismos en el sentido de que ella con toda transparencia y con toda claridad juntó firmas y no pudo alcanzar un registro, y dos candidatos que claramente se demostró que hicieron trampa, tergiversaron el proceso, pues fueron registrados hasta final de cuentas, no eso implica otras cosas. Pero bueno, yo encuentro paralelismos igual, que intentaron participar, se intentó participar el CNI en ese evento institucional, y a final de cuentas, pues la vieron nuevamente cerrada. A mí me gustaría, a partir de esta reflexión, preguntarte, Rocío, si nos pudieras tú explicar cómo lo leen ustedes, cómo lo lees tú, cómo lo leen en esta parte que tú conoces del CNI, esta parte específicamente de que lo intenta Marichu, lo intenta de manera transparente, de manera honesta, resulta que no registra, y otros candidatos que son de la clase política, pues son claramente registrados en una, a todas luces, transgresión del proceso institucional de las elecciones. Esa es una pregunta. Para Ángeles, yo estoy aquí en Chiapas, se radicó en San Cristóbal desde 2011. Llegué prácticamente cuando empezaba a arrancar lo del proceso electoral para gobernador, donde triunfó el actual gobernador. Desde entonces a mí me sorprendió una cosa, porque una de las primeras cosas que vi y me llamó mucho la atención es que en una... había como un encabezado en un periódico de tiraje muy amplio aquí en el estado, y decía algo así como Manuel Velasco, la esperanza de los pobres. Yo dije, bueno, es un desplegado, y cuando lo leo resulta que es la editorial del periódico, ¿no? Entonces, desde ese entonces tengo como un saber común en Chiapas, ¿no? Tenemos como saberes comunes, y para mí aquí en Chiapas es que el agua moja, el fuego quema, y los periódicos chiapanecos, la mayoría están chayoteados, es como un saber común para mí. Yo te preguntaría en ese sentido, si tú a partir de lo que nos presentaste, de estos realineamientos de los partidos políticos, de clase política, ¿tú consideras o has visto, en cuanto que eres... parte importante que estás participando en este sector de los medios de comunicación, si hay también un realineamiento de los medios de comunicación a partir de percibir o creer que puede ganar Andrés Manuel López Obrador, así como nos presentaste este realineamiento de los partidos políticos, ¿hay algo así que tú desde los medios de comunicación estés viendo en los propios medios de comunicación? Esa será mi pregunta concreta. Bueno, primero aclarar la perola, ni lo mande más quiera, como dicen en los pueblos. En los pueblos luego dicen, ni lo mande Dios quiera, que esa es como un pleonasmo. Cuando te refieres a que si los grupos religiosos están en esta categoría de la delincuencia organizada, para nada. Lo que yo decía es que me parecía muy sobresaliente el comunicado y la lectura general que hacían este grupo religioso, precisamente por dos características. Una ya la mencionaste, es porque no estos, al menos ellos tres, digamos, no forman parte de estos religiosos críticos, ¿no? Y entonces viniendo de ellos era doblemente valioso. Y en el otro sentido es que es una lectura muy profunda y muy fina que se recoge a partir de la experiencia de las comunidades. Entonces, para mí es la lectura más importante que se tiene acerca de lo que está pasando en este escenario electoral. Era un poco lo que me refería. Y luego preguntabas qué carteles, pues, yo no soy especialista en seguridad. Sé lo que dice la gente, pero pues yo no tengo ninguna prueba, ni tampoco creo que es el papel de los medios, y aquí es bien importante decir qué grupos son, ¿no? Y dónde están. Al menos creo que ese no es nuestro papel. Nuestro papel es decir, la situación a nivel población es esta. Porque además no sería ninguna sorpresa, nosotros no tenemos el papel de ese de fiscal o policía, de fiscalización o policía, ¿no? Desde mi perspectiva. Un poco las dos preguntas. Ahora, si hay una recomposición en los medios. Pues yo no la veo, lo que veo desafortunadamente es que ciertos valores sí se han ido perdiendo entre muchos jóvenes, entre muchos periodistas jóvenes, ¿no? A mí me tocó llegar en el 95 se dividió un poco el grupo de periodistas entre personas que sí consideraban posiciones más críticas y otros que finalmente priorizan la versión oficial, ¿no? Esto creo que siempre ha habido. Pero todavía como que había un poco esta distinción muy marcada y era casi 50-50 y hasta había pleitos que nunca se ven, pero había pleitos, o sea, y acusaciones y cosas así bien fuertes, no, tú eres este zapatista, no, tú eres, o sea, una cosa horrible, pero había. Después hubo una generación muy buena, una generación de jóvenes que egresaron principalmente de la UNACH, que para mí era muy buena. Y que ahorita tendrá sus 40 años, que finalmente muchos fueron absorbidos también por las instituciones de comunicación del gobierno por esta precariedad económica, ¿no? Un poco lo ven a veces el ser periodista como un paso para ocupar un puesto en una posición de coordinación de comunicación, etcétera. Y no por otra cosa, sino por el salario. Pero últimamente como que esta dinámica de vender su pluma, por así decirlo, ha ido permeando en jóvenes cada vez más, ¿no? Es lamentable, pero sí es la situación que se está viviendo. Eso hace que este grupo de jóvenes no estén un poco luchando por la profesionalización más allá de, ¿no? Y pues están en la dinámica de la sobrevivencia económica también, ¿no? Eso sí es una realidad que se está viviendo y contra lo cual pues es a veces difícil como que revertirla desde la posición en qué alternativa económica les puedes plantear, ¿no? Entonces finalmente terminan haciendo el trabajo de jefes de prensa de cualquier político y a la par escriben en cualquier medio. Y por eso también hay un auge de muchos medios digitales, hasta de páginas de Facebook, desde donde obtienen recursos a través de la venta de los espacios. Eso sí. No, ¿verdad? Bueno, primero un poquito lo que decía el profesor. Yo creo que coincido totalmente con él. Hay contradicciones dentro de las comunidades. Yo aquí puedo pasarme otra hora diciendo, señalándolas de mi comunidad, por ejemplo. Por eso decía que el país está fragmentado, está desarticulado, y eso en definitiva lo ha provocado los partidos políticos. Hay una cultura política totalmente cimentada en que ellos son los que nos van a solucionar pues las cosas. Por eso decíamos nosotros que hay como un paternalismo hacia el Estado, creemos que el Estado pues nos va a resolver, y ahí es donde yo pensaría un poquito en reflexionar o en darnos a la mejor posibilidades de pensar un momento, solamente de pensar en un momento sin el Estado. Para ver en realidad cuáles pueden ser como construcciones colectivas. Y les quiero decir rápidamente un caso allá en Jalisco, porque entiendo claramente que el gobierno que nosotros tenemos en nuestra comunidad, la ley interna que nosotros hemos construido, nuestras autoridades no le va a servir al Estado de Jalisco, ¿verdad? No le va a servir al país, a México. En ese sentido coincido totalmente pues con el maestro. Pero creo que en general el Congreso Nacional Indígena tiene esa claridad porque así hemos caminado los 20 años, o sea, cada uno de los pueblos por ejemplo el pueblo Wixárika, que son muchísimas comunidades, pues cada una de esas comunidades es distinta, aún siendo del mismo pueblo Wixárika. Entonces en ese sentido coincido pues totalmente. Pero sí creemos que es necesaria que la gente se empodere en general más allá de las comunidades indígenas para entonces poder replantear un poco más a ese estado, ¿no? Sí a la toma del poder, pero ¿cómo o de qué manera? En Jalisco concretamente es a lo que voy. Hay un grupo de jóvenes que los han presentado a nivel nacional como como unos jóvenes, muy activos y además, con un posicionamiento muy claro y que están haciendo política, que es el grupo de Wikipolítica, que encabezó Pedro Kumamoto, encabeza todavía Pedro Kumamoto con las candidaturas independientes, y entonces ellos dicen sí a la toma del poder. Sí a la toma del poder, y los ciudadanos comunes podemos tomar el poder. Y ellos además lo dicen porque así es, pues son sociólogos, historiadores, periodistas, son de todo menos políticos, la mayoría de ellos, y ellos dicen vamos a tener que tomar la ciudad, vamos a tener que tomar el poder, y entonces lo tomaron, y entonces no pasó nada. Porque creemos que es tan profunda esa crisis que ya no se soluciona solamente con buenas voluntades o con buenos candidatos, con buenos gobernantes, porque justo lo que acabas de hacer, Ángeles, es mostrar cómo está vinculado todos estos poderes, y que en realidad no hay ninguna distinción de partidos, ya no hay como ir a votar por un partido porque eso me va a garantizar que van a hacer esto y esto y esto, y ahorita ya no lo ejemplificó muy bien, ¿verdad? Y más ustedes que lo que conocen y que viven pues en este estado. Entonces en Jalisco este grupo de jóvenes están prácticamente buscando alrededor de 17 presidencias municipales desde este grupo de Wikipolítica, o sea, ya son jóvenes pues ya muy activos, y ya están totalmente atrapados en el estado. Cuando estuvo Kumamoto gobernando él, en realidad no logró hacer nada. En el sentido de transformar y les voy a decir concretamente algo de la ley estatal indígena en Jalisco, donde se quedaron cuando se hizo esa ley alrededor de 24 comunidades del estado fuera de esa ley, o sea, sin reconocimiento. Entonces desde hace 6 años más o menos se está buscando que se implementen las comunidades que quedaron fuera. Y para eso lo único que se ocupa es que el Congreso avale y reconozca el ingreso de ellos. Entonces estaba Pedro Kumamoto, estaba la gente del Movimiento Ciudadano, que también ellos pues se han posicionado como un partido distinto, con trayectorias que no los vinculan con el narco, con todos estos actores que aparecen, y aparentemente son distintos pues esos candidatos. Y muchos otros más que decían sí, es necesario esa entrada de estas comunidades, se llegan las votaciones y ellos votan en contra. Y nosotros decíamos, pero ¿qué hubiera pasado si hubieran votado a favor? Pues tampoco nada, pues porque se ocupaban 18 votos por lo menos para poder entrar a una discusión. Entonces a eso es a lo que nosotros queremos llegar. O sea, yo sí digo, entiendo que hay muchísimas contradicciones dentro de las comunidades, pero también creo que va más allá de decir sí o no tomamos el poder. Porque hasta ahora la forma en que se ha tomado el poder lo que hace es otra vez absorberlos, aunque sean muy distintos, aunque sean jóvenes como este grupo que yo les digo que para muchos incluso es inspirador. Pues yo digo que no sé si ellos lo hacen consciente o no, pero pues ellos están prolongando más la vida de los partidos políticos, en el sentido pues de que dicen, bueno, si hay posibilidades, mira, ahí están estos jóvenes y están haciendo las cosas distintas. Pero entonces yo agregaría lo que comentaba maestro, pues de que reflexionemos de una manera todavía más crítica, si decimos sí al poder, sí al Estado, ¿Cómo en realidad funcionaría? Porque los que ya lo intentaron y los que ya incluso están en esa toma del poder, ya al momento de estar en esa estructura no pueden hacer la gran cosa, porque no tienen esta alianza que los cobija y que los permite en todo sentido hacer algo. Entonces, y lo otro sobre lo que ocurrió ahora con lo del INE, a mí más que contestar me gustaría compartirles cómo fue el tratar de registrar a esta compañera al inicio, ¿verdad? Entonces al inicio a ella se le negó el registro, se supone, además es algo muy chistoso porque es una hojita que tú tienes que llenar si quieres ser presidente de México, entonces llenas esta hojita y uno decía pues que eso está chistoso, ¿verdad? Que uno pensaría que son muchas cosas más, entonces te lo hacen de entrada ver algo muy simple, que es nada más una cuestión de llenar datos. Y venía en uno de ellos tener una cuenta bancaria. Entonces ese fue el primer paso cuando se fue al banco de Scotiabank para pedir la apertura de una cuenta, como lo hace cualquiera de las personas. Nosotros siempre decimos que si ustedes salen a lo mejor o a su teléfono les están hablando para que abran una cuenta o afuera de alguna plaza pública los están abordando mucha gente, pues para que, y a nuestra compañera se lo negaron. Y la razón fue porque decían que ella había pertenecido a Antorcha Campesina. Obviamente ella no pertenece a Antorcha Campesina, pero nosotros en ese momento decíamos, y si ella fuera Antorcha Campesina, ¿cuál es el problema? Ábrenla la cuenta. Abran una cuenta porque yo creo que todos los de Antorcha Campesina tienen una cuenta bancaria. Entonces, desde ese momento nosotros dijimos, esto es un proceso que vamos a encontrar trabas, que vamos a encontrar piedras en todo el proceso, y desde el inicio también sinceramente se tenía una claridad de que si se llegaba a tener ese registro, eso iba a estar muy lejos de llegar a tener la presidencia, ¿verdad? Por muchas razones, o sea, por muchísimas razones. La primera de ellas, porque no tenemos esa estructura que nos acabas de mostrar tú. O sea, tristemente lo que ocurre aquí en el Estado o en los municipios, pues es lo que ocurre pues en el país. Entonces tienes que tener todas esas alianzas para entonces poder, y tienes que ser nombrado, no es una cuestión democrática, por eso nosotros a lo mejor señalamos demasiado que las elecciones es solamente un teatro, pues, que ya está pactado quién va a gobernar este país. Para partir pues de esta fecha, de estas elecciones, y que entonces es una simulación y que cambiar eso es difícil, y entrarle a la toma del poder o a tratar de gobernar a un país, pues probablemente nos alejaría de lo que estamos buscando, que es la organización de abajo, porque según nosotros creemos que eso es lo único que puede modificar este país. Como les decía hace rato, gane quien gane estas elecciones, el escenario allí está. Desafortunadamente pues vamos a tener que estar como presentes en este escenario. Y lo que para nosotros fue evidente es de que el INE no permite el registro a cualquier persona, o sea, un civil, no cualquiera de nosotros, a un ciudadano no puede acceder a eso porque no cuenta con toda esa estructura. Además, se necesita dinero. Para hacer toda esta campaña, para hacer todos estos movimientos. Fue impresionante ver como lo que nosotros hicimos con nuestros propios recursos, muchísima gente que se ponía a juntar firmas sin absolutamente nada de pago. Bueno, había trabajadores en los otros partidos, había filas en la localidad donde yo pertenezco, iban muchísimas personas, como alrededor de unos 35 jóvenes que iban juntando firmas para Margarita Zavala. Y eran contratados, entonces ellos eran jóvenes que estudiantes de preparatoria y les pagaban 2,000 pesos a la semana y aceptaban ese trabajo temporal, ¿no? Porque desde el inicio se les decía. Entonces, para nosotros este proceso, pues, y esperamos que la gente así lo lea, pues fue evidenciar que en este país se premia la corrupción, se premia la trampa, lo sucio, porque al final fue así de absurdo, ¿verdad? Obviamente nuestras firmas fueron reales, no se llegó al número de lo que marca pues la ley, pero es prácticamente imposible, y mucho menos en ese periodo de 5 meses, y con esa aplicación que se puso en práctica justo ahora en este momento, que también eso fue pues un desafío añadido pues a todo este proceso, pero creo que esas instituciones son creadas para los de arriba. No es para las organizaciones, no es para cualquier ciudadano, y eso nos tendría que preocupar como país. No solamente como miembro de un pueblo originario, sino que qué es lo que está pasando en un país democrático, en un país donde se dice que todos tenemos voz, que tenemos decisión, y que además, si somos muchos, podemos mandar al gobierno. Entonces, yo creo que sí es algo que tendríamos que reflexionar, y que ahí ya está un ejemplo, ¿verdad? De por qué estamos tan alejados de las instituciones, y por qué decimos no a eso, porque hay pues una historia, un pasado, o un pasado con historias acumuladas más bien de ese desprecio. ¿Quieres comentar algo, María Carmen? Una anotación que señalaba el compañero sobre la cuestión de la violencia política y la atribución que se hace al crimen organizado, y la aclaración también es del narcotráfico. El crimen organizado es mucho más amplio. Y también un poco la falta, digamos, de sensibilidad de las autoridades. El INE, para el INE es un problema casi inexistente. Frente a una elección tan grandota, dice, bueno, pues que se mueran 40, no cuenta, no es nada. Hay un sentimiento ahí de menosprecio, digamos, a un fenómeno que otros investigadores y periodistas críticos lo están reconsiderando, y lo consideran como el elemento, digamos, más sustancial de estas elecciones, la narcopolítica. Y bueno, decía, ¿qué es la narcopolítica? La narcopolítica finalmente es la destrucción de ese poder que tenía el Estado para controlar los procesos electorales. O sea, no es un Estado ahora, es un anestado, ¿no? O sea, son procesos políticos que ya pasan a ser, digamos, atendidos o regulados, controlados por los privados. ¿Sí? Y los privados entran todos, lo que quieras, ¿no? Bueno, la otra cuestión es que tenemos que tejer muy fino cuando estemos analizando este problema de la narcopolítica. Y para el caso de Chiapas, lo que yo he estado viendo Mucho de la violencia política que hay aquí en Chiapas deriva más bien, digamos, de la pugna por estos recursos de las elecciones y por los cargos que se pueden obtener. Ya hay experiencias ahí, familias, digamos, que tienen controlado y quieren seguir controlando. Y cuando alguien se opone, bueno, pues viene la violencia y se dice que puede ser violencia criminal, ¿no? Que no son ellos. Pero hay que tejer fino, creo que hay que hacer un trabajo más fino de investigación. Gracias, María Carmen. Sí, es breve porque estamos sobre el tiempo, por favor. Muy bien, gracias. Adelante, por favor. Primero, felicidades. No lo dije, estaba más bien en la reflexión. Felicidades que están haciendo este intercambio, diálogo, ¿no? Cuestión conversatoria en este momento. Quizás para lo que viene va a ser muy necesario. Yo sí creo, Rocío, tu postura me queda clara. Desde el principio dijiste hay que buscar aliados. En esta salida, buscar el diálogo, nos dimos cuenta y ellos se dieron cuenta y nos dimos cuenta de cómo están incidiendo. Y finalmente dices, nos damos cuenta de que para intervenir en el Estado hay que tener aliados. Y eso es lo que ustedes tienen ahora, así lo quiero interpretar. Una gran experiencia de jugar en el electoral y darse cuenta quiénes estaban con ustedes o están ahora con ustedes. Y puede ser la suma de la fuerza de la construcción. Nada va a ser tan fácil, ni en las próximas elecciones dentro de 3 años, ni dentro de 6 años, vamos a tener totalmente una cosa diferente. Yo sí creo que es... Nada más diría... Sí, coincido contigo. La violencia es una cuestión local, yo lo decía al principio, ¿no? Es por el mercado, es por los espacios dentro del municipio, esa es la confrontación o la alianza. Me das el espacio para la venta y yo te doy los votos. No llegamos, yo decía, no al narcotráfico que podemos ver en la zona norte del territorio para cuestiones mayores, ¿no? Y México nada más lo tenemos en el consumo, pero en el trasiego también. Finalmente quiero decir, si reconocemos una crisis social y con ello la crisis del Estado y también del gobierno y sus instituciones, y con ello yo quiero decir los partidos. Si queremos reconocer con esto que hay una crisis social, Estado, instituciones, funcionarios, también las hay de un partido. Y entonces yo me pregunto si podemos decirnos que es necesario crear el instrumento político. Ustedes están tratando de hacer, crear un instrumento político que pueda ejercer su fuerza en el Estado. Sí creo que sea desde abajo, porque creo que hay múltiples organismos pequeños, como decía al principio, de mujeres, de ancianos, de jóvenes, de artesanas y artesanos, etcétera. Pero son proyectos muy pequeños, no son proyectos de país. Y es creo que donde podemos decir, ahora sí, tomemos el Estado. Pero con un proyecto en donde lo construimos desde abajo, con todos estos y con el respeto a la autonomía de las luchas que cada organismo tiene. Pero en lo general sí es para cambiar este Estado. Muchísimas gracias. Sí, bueno, de nueva cuenta, bueno, 3 cosas. Primero, agradecer a nuestras expositoras, a nuestros panelistas. Un aplauso, por favor. La segunda es invitarlos a la exposición fotográfica que está aquí en el lobby, y junto con la exposición fotográfica pues a un brindis de apertura de este foro también. Solo diré algo respecto a esta exposición fotográfica, la titulan Travesías de la Democracia 2018, y es una exposición coordinada por el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social y Experimentación de SESMECA, y bueno, la invitación para que vayamos ahora a la exposición y al brindis. Y la última, pues reiterar la invitación para el día de mañana, acompañarnos de nueva cuenta en nuestras actividades de foro. Entonces, con eso cerramos. De nueva cuenta, comenzamos a las 10 de la mañana. Aquí en este mismo espacio. Muchísimas gracias y pues de nueva cuenta la invitación.